Estamos en el barrio de Mar, acá en el kilómetro 314, con Pablo, una de las personas que eligió vacacionar en este caso. Ahora estoy de vacaciones, sí, y yo elegí hace unos 5 años invertir acá. Tenía pensado comprar un terreno y esta propuesta del barrio me sedujo, más que nada por todo lo que tiene el barrio, la tranquilidad tanto en la parte de la naturaleza como en el día a día, tener un lugar donde las 24 horas está controlado, donde tenés cámaras, donde tenés una tranquilidad de poder dejar las cosas. Yo dejo las cosas en la puerta de casa y siempre estuvo ahí. Hace bastante que yo no vivo eso, yo soy de Buenos Aires y no existe eso ahí. Entonces esto me dio la posibilidad de relajarme bastante, todo lo que es la parte de la playa, al estar alejados de varios kilómetros de los centros turísticos, tenés una playa casi virgen, donde capaz que durante el día tenés poca gente y eso hace que la gente que viene con chicos o con niños tiene una mayor tranquilidad y todo ese tipo de cosas me llevó a invertir acá. Y la verdad que no me arrepiento, hace ya 4 años y pico que tengo la casa y la verdad que es un cambio bastante, bastante lindo. ¿Cómo lo disfruta el resto de la familia? Contanos un poco cómo vendría a ser un día acá en este lugar. Nosotros casi siempre venimos acompañados, vienen con parte de la familia, cuñados, a veces amigos. Y lo que tiene es que tenés una diversidad. Vos podés venir un rato a la mañana a tomar unos mates a la pileta, tenés el restaurante si querés quedarte un poquito más y comer algo. Y si no, después te vas a la playa. Y lo que tiene la playa es que no tenés horario. O sea, vos estás ahí tranquilamente hasta la hora que quieras. Podés después volver. Hay mucha gente que hace caminatas. Ves que está gente que está caminando por todo el barrio. Tenés la parte cerca de la pileta donde haces actividad. A veces con el tema de conocer gente, lo que hacemos es armar partidos de fútbol los fines de semana, o sea que es bastante, bastante lindo todo. Y se puede hacer de todo acá adentro. A veces uno cuando toma alguna decisión tan importante como tener un lugar de veraneo y comprar ahí, se hace una idea del lugar y a veces el lugar te termina sorprendiendo con algo más. ¿Pasó en este caso? Yo cuando compré hace años atrás, no es lo que es ahora y eso es gratamente bueno, porque fui viendo lo que era todo el avance del barrio y todo lo que fueron haciendo a medida que iban pasando, tanto la cantidad de casas que iban construyendo dentro del barrio como el barrio en sí, y mejoró un montón de lo que yo estaba. A mí me gustaba y ahora me gusta más, porque vos vas viendo cada año cosas nuevas. Tanta la gente que vive acá, los propietarios, planteamos cosas y se escuchan y se van haciendo cosas y tenemos unas canchas de tenis que antes no teníamos, tenemos lugares como la pileta que está muy bien cuidada, y eso te reconforta porque vos decís, bueno, invertís en un lugar, tenés un lugar para estar y que no se queda solamente en el verano. A mí me gusta venir mucho en el invierno, he venido en pleno invierno acá y ves que acá siempre se hacen cosas. Si yo vengo en diciembre veo cosas nuevas, si vengo en junio veo cosas nuevas. Y eso te reconforta porque por lo menos decís, bueno, elegí un lugar donde invertir, donde se hacen cosas, que está bueno eso.